Australia y el mundo están festejando, porque nació la primera cría de koala después de los devastadores incendios que azotaron a Australia. El Parque Australian Reptile Park, situado en Somersby, recibió a su primera cría de koala desde la temporada de incendios forestales que se dieron en el 2019 y este año. Este koala nació en cautiverio en dicho santuario de animales, el cual está dedicado principalmente a reptiles, pero también cuidan a mamíferos, como canguros o demonios de Tasmania. Cabe recordar que debido a los incendios forestales, murieron miles de ejemplares de koalas y demás animales. Los cuidadores del parque bautizaron al koala como Ash, como homenaje a los koalas que fallecieron por las llamas. Dan Bromsey, cuidador del parque, comentó que el nacimiento de Ash es una señal de esperanza para el futuro de la vida natural en Australia. Los koalas son íconos y aunque los nuestros están en cautiverio, nos gusta pensar que estamos ayudando a la población diezmada, añadió el cuidador. Ash nació en enero, pero los Joey, nombre con el que se conoce a estas crías, permanecen en la bolsa de su madre durante 6 meses. Después de 2 meses cerrado, el Australian Reptile Park reabrió el pasado 1 de junio. Estamos encantados de volver a abrir nuestras puertas. Sabemos que los animales quieren volver a ver a los visitantes, declaró Ramsey. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García. Hasta la próxima.